Locas y locos, bienvenidos a un nuevo video al canal. Ya sé, había dejado de subir video durante un buen tiempo. Los había abandonado con mi papá a mí. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Pero nada, volví. Y no, ¿por qué? Porque los había abandonado, porque tenía mucho trabajo en el colegio. Y pues nada, tengo un tiempo y por eso estoy grabando, porque los amo, los llevo aquí en el corazón a todos y cada uno de ustedes. Gracias, ya casi somos 200. Para algunos será un poquito, para mí son todos ustedes, son... los llevo aquí en el corazón, ya que si llegamos a los 200. Y nada, locos, como vieron en el video, les voy a recomendar 5 lugares para visitar virtualmente, ya que pues por esta pandemia estamos en cuarentena y pues se ha ido alargando cada vez más. Les quiero recomendar 5 lugares para visitar virtualmente, para viajar pues por casi de extremo a extremo del mundo. Y espero que les guste mi aporte y que lo aprovechen, porque la verdad es muy bueno y es muy fácil de que ustedes lo puedan recorrer como lo hice yo. No necesitas tener una PC muy buena o un celular muy bueno, no. Con lo que me estás viendo puedes hacerlo. Pues nada, locos, ya tenemos fondo nuevo, espero que les guste. Lo vamos a ir adecuando un poquito más al canal. Y se preguntarán, ¿por qué estás así vestido, este banano? Pues nada, porque vamos a ir a viajar. Y pues, como más que una pinta de turista. Bueno, locos, y sin nada más que decir, ahora sí comenzamos con el video. Allá abajo, en la descripción, les voy a dejar enlaces numerados del 1 al 5. En el número 1, lo que vamos a encontrar es una página donde ustedes pueden visitar los 10 mejores lugares de Colombia para visitarlos virtualmente. Yo, por mi parte, les recomiendo, yo visité Cartagena virtualmente. Y pues si ustedes quieren ir a visitar Medellín, bueno, la cantidad de lugares que hay, Bogotá, Cartagena, cualquier lugar ustedes pueden visitar a través de fotos de 360 grados. Entonces ustedes pueden dar la vuelta así en la foto, tocar aquí, tocar allá, ver a la gente, los colores, la calidad de las fotos son muy buenas. Entonces ahí hay muchos más. También hay barrios de Barranquilla, de muchos lugares de Colombia. Entonces pues son 10 lugares que tú puedes visitar virtualmente desde tu celular, desde tu PC, desde donde tú quieras, y te puedes distraer un rato pues en estos momentos. Espero que te guste. Pues nada, en el link número 2 te voy a recomendar, ahora nos vamos a otro país. Si quieres hacer este recorrido conmigo, nos vamos a ir a otro país y vamos a visitar el Museo Arqueológico de México. El Museo Nacional Arqueológico de México lo vamos a ir a visitar en el link número 2. Ahí pues vas a poder ver obras muy buenas como las de Van Gogh y cualquiera otra, y estudiar un poco sobre la cultura maya y todo lo que está en ese museo. También son fotos en muy buena calidad, que tú lo puedes acercar, ver los detalles de todo. Yo también visité ese museo, si quieres visitarlo. Y hay otras obras más abajo en esa página que tú puedes mirar, visitar, consultar, lo que tú quieras. Espero que te guste también ese lugar. Pues yo por mi parte te lo recomiendo, lo visité, navegué un rato y estuvo muy chévere, muy entretenido. Ahora nos vamos en el link número 3, que es un zoológico, el zoológico de San Diego. Yo también lo visité, está muy chévere porque son cámaras en vivo y tú puedes ver los animales sin ningún problema y totalmente gratis. Puedes ver desde jirafas, elefantes, monos, lechuzas, jirafas, hipopótamos, leones, tigres en vivo desde tu casa. Y muy buena calidad también el video porque es en vivo, no es una grabación ni nada, y lo puedes ver desde la comodidad de tu sillón, ver cómo se comportan, cómo están. Uf, es algo muy chévere, yo también la visité, entonces por eso te la recomiendo y espero que te guste y que te distraigas un poquito más con pues con esta. Bueno, locos, y en el link número 4, que está allá en la descripción, vamos a ir a visitar un barrio de Colombia que es un barrio muy característico. Se llama el barrio San Antonio. Tiene una arquitectura muy bonita, muy chévere, y también es a través de fotos en 360 grados. Tú puedes girar, ver hacia donde quieres, ir hacia donde vas. O sea, es algo muy loco que lo puedes ver desde tu computador, desde tu celular, desde cualquier dispositivo Android o cualquier lugar. O sea, desde una tablet, desde donde tú quieras. Y muy fácil, muy rápido, muy chévere. Y también te lo recomiendo. Y en el link número 5, que está allá abajo en la descripción, vamos a ir a visitar un parque nacional en Estados Unidos que se llama Yosemite, y es el que más te recomiendo, el que más me encantó, el que más me gustó.
Porque es algo totalmente loco. Tiene música, tiene ambientación. Sientes o sea, te ponen sonido de agua, de los árboles, de viento, de todo. Y puedes mirar hacia cualquier lado. Y ni siquiera son fotos. O sea, tú puedes. Es como si estuvieras en el parque como tal. Porque, digamos, estás en una montaña. Y te puedes ir hacia allá, solo dándole clic. Pum, te lleva allá. Y puedes ver otras cosas, a las personas. Y es algo muy, muy, muy chévere, muy loco. Yo duré casi 2 horas ahí. Y no terminé de recorrer el parque. Porque es algo totalmente. Wow. O sea, no importa si es de tu celular o es de tu computadora la calidad. Muy chévere. A mí me encantó y es el que más te recomiendo. Explorar cualquier lugar, hacerle zoom, empequeñar, todo lo que tú quieras, todo, todo. Escuchas a las personas, al sonido del agua, a los pájaros, a los animales. Puedes recorrer el parque casi como si estuvieras caminando, ver hacia cualquier lado. Y es totalmente hermoso. Pues a mí es el lugar que más me encantó, entonces por eso te lo recomiendo. No te pongo fotos ni nada de eso, porque es dañarte la sorpresa, porque es algo totalmente loco. Es el que yo más te recomiendo. Pero los otros lugares también los visité, pero este es el que yo más te recomiendo si quieres vivir una experiencia totalmente fuera de lo común en esta cuarentena y poder ir a visitar otro lugar. Y para las personas que llegaron a este punto del video, les tengo una sorpresa, les tengo una extra más, un link más, una página más extra, que sé que les va a encantar. Ya no vas a ir a un país, a una ciudad, al mar. No. Vamos a ir a otro planeta. Vamos a ir a Marte. ¿Sí? En el link número 6 que hice extra, vamos a ir a Marte. También es totalmente, te hacen el recorrido como si te llevaran en la nave, por sí, así decirlo. Puedes mirar hacia cualquier lado moviendo la pantalla, lo que tú quieras, 360 grados, ver cómo es Marte, escuchar, sentir. Es algo muy, muy, muy chévere. Este también lo visité yo. Estuve un buen rato también ahí en Marte. Vi cómo funcionaba todo. Varia información. A mí me gustó. Entonces, por eso te lo recomiendo también. Y si ir a Marte desde tu casa. O sea, imagínate tú estar ahí sentado en tu sillón. Con tu celular, con tu tablet, o con tu televisor. Yendo al Marte. O sea, es algo totalmente wow, loco, ¿no? Y pues nada, locos, estos fueron los lugares que les quise recomendar para que salieran un poco de la rutina, para que fueran a viajar, por así decirlo, desde su casa en cuarentena. Y espero que les haya gustado mi aporte. Si te gustó, deja un like, el único que pido. Y si quieres, suscríbete, que estamos a punto de llegar a los 200 suscriptores. Que para mí es un número muy grande porque ya ni siquiera caben en mi casa. 200 personas ya, ¿no? O sea, 190 personas ya no caben en mi casa. Ya no. Ya casi somos los 200. Y espero que te suscribas, que te haya gustado mi video, que te sirvan los lugares que te recomendé. No olvides seguirte en mis redes, que son estas. Y visita mi página de YouTube. Y visita mi página de Facebook. Ahí subo otro contenido, otro tipo de videos. Y nada, locos. Espero que se disfruten este viajezote que se van a hacer. Y les mando un abrazote. Nos vemos en el próximo video.